Sí, buenas tardes a todos, amigos. El día de hoy, gracias por recibirnos en sus lugares. Hoy vamos a hablarles acerca del el acuerdo por el que se sujeta permiso automático previo a las exportaciones. Este permiso entra en vigencia el día de hoy, 4 de septiembre. El documento fue publicado el 28 de agosto en el Diario Oficial de la Federación por la Secretaría de Economía. Este acuerdo aplica prácticamente a un permiso previo de exportación a mercancías que son de tubería de acero estándar y tubería de acero mecánica. Estas mercancías se comprenden en las partidas de la 7207, 7224, 7304 y 7306. Entonces sí hay que tener cuidado para las exportaciones. El día de ayer, la Secretaría de Hacienda, el SAT, hizo una publicación a través de su boletín 16 para explicar, aclarar a qué operaciones de comercio exterior se está refiriendo, porque cuando salió la publicación había ciertas dudas, pero a qué pedimentos de exportación va a aplicar, a qué claves de pedimento, importaciones definitivas, importaciones temporales, reparación. Ya el día de ayer la Secretaría de Hacienda, el SAT, publica su boletín 16 e indica muy claramente, aplica para todas las exportaciones e indica las claves de pedimento de exportación sujetas a permiso previo de exportación para tuberías de acero, que se aplique en pedimentos claves A1, D1, K1, BA, BM, BO, H1, I1, RT, K2, J4, A4 y G1. Como verán, es a todas las exportaciones. Y cabe aclarar que dentro del pedimento también la clave RT abarca para todas las exportaciones que efectúen las empresas con programa IMEX, mercancías que retornen en su mismo estado o que se hayan sometido a procesos de elaboración o transformación, siempre que caigan dentro de las fracciones arancelarias publicadas el 28 de agosto en el Diario Oficial de la Federación, en el acuerdo. Ahí viene todo, ahí viene completamente el acuerdo y viene la relación de las fracciones arancelarias y la descripción. Como les comento, es tubería de acero. Cabe mencionar que si se hiciera una exportación sin el permiso previo correspondiente, la sanción a quien exporte sin permiso es que posteriormente el SAT te detecta o haces una exportación de tubería de acero el día de hoy o el lunes y posteriormente tramitas tu permiso. Para las siguientes exportaciones hay que recordar que el SAT, todo queda registrado. El SAT va a estar verificando cuando pidas tu permiso si no has hecho exportaciones previas sin tener el permiso. Si detecta que se han hecho exportaciones previas a partir del día de hoy sin tener el permiso, te va a negar los permisos subsecuentes. No te va a otorgar ningún permiso adicional. ¿Por qué este mecanismo del permiso previo a la exportación? Esto viene como consecuencia de un acuerdo que se tuvo con el encargado comercial de Estados Unidos y la Secretaría de Economía el año pasado en Estados Unidos. Hubo las conversaciones y lo que se está evitando es proteger a la región. El acero sabemos que es un producto sensible y se está evitando, se llegó al acuerdo entre México y Estados Unidos, evitar que salga de México hacia Estados Unidos acero, tubería de acero proveniente de China. Es lo que se está tratando de evitar. La medida fue drástica, fue muy, muy, muy rápida, pero nos obligaban al permiso previo de exportación, lo cual quedó como un acuerdo entre ambos gobiernos, Estados Unidos y Canadá, en base al acuerdo del T-MEC, ¿verdad? Es no aplicar
aranceles, como ya lo ha hecho Estados Unidos, aplicar aranceles del 15 o el 25%. En este caso, para evitar los aranceles, se llega al acuerdo de solicitar un permiso previo a la exportación de tubería de acero, sea, como les comentaba, estándar o mecánica. Entonces, hay que tener cuidado. La recomendación es revisen todas sus exportaciones. Si tienen un programa de maquiladora, un programa IMEX, revisen en su base de datos todas las fracciones arancelarias que tienen en su base de datos y verifiquen si caen en algunas de las mercancías que tuberías que les estaba indicando. Hay que revisar. En el 28 de enero vienen publicadas, no sé, alrededor de 30 fracciones arancelarias, probablemente de las mercancías que indiqué hace un momento, partida 7207, 7224, 7304 y 7306, aplica para todas las exportaciones temporales, definitivas, a reparación de programa IMEX, exclusiva, BOS, retorno, para todas las exportaciones. Tengan cuidado, léanse el Diario Oficial de la Federación del día 28 y el día 3 el boletín en que el SAT ya indica a cuáles claves de pedimento aplica. Pues esa es la información que teníamos el día de hoy. Cualquier información adicional que ustedes pudieran requerir en G-Global, quedamos a su disposición para aclarar o apoyarlos en las obtenciones de sus permisos previos que se pudieran requerir. Muchísimas gracias. Tengan cuidado, que tengan excelente fin de semana. Gracias.